Hoy vamos a hacer algo diferente. Nos vamos a influenciar en un pib o en un hoyo. Así como se hace la cabeza en Sonora, como se hace la barbacoa en Hidalgo, como se hace la cochinita de pibil en Yucatán. Entonces vamos a experimentar y divertirnos con los aparatos que tenemos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a quitar estos fierros. Vamos a agarrar un poquitín. Esto es lo que vamos a agarrar. Vamos a poner un poco de calor aquí abajo. Aquí hubo brasas, lo que hice es que en su momento las saqué y las volví a poner acá y las estoy devolviendo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy creando un calor en mi hoyo. Vamos a decir que este es mi hoyo bajo tierra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una protección para lo que vamos a cocinar. Aquí yo tengo unos pedazos de papel aluminio. Lo ponemos aquí como protección y lo que queremos es que haya calor abajo y haya calor arriba. Entonces vamos a poner nuestros molcajetes, que al cabo son de piedra volcánica. Entonces el calor lo van a resistir sin ningún problema. Ahí está, ahí se quedó. Uno. El otro lo vamos a poner acá. ¿Qué estamos creando? Estamos creando una base. Miren nomás lo que tenemos aquí. Una curvina del Pacífico mexicano que yo ya la tuve marinando en aceite de olivo, sal, cebolla y diferentes hierbas, cilantro, perejil, un poquito de eneldo. Estuvo bien, bien sal, bien marinadita. Lo que vamos a hacer, vamos a ponerlo de este lado. Se le voy a poner un poquito más de sal. Y vamos a ponerle una hoja de plátano que va a aportar aroma, sabor, bueno, aroma básicamente, pero sobre todo que nos va a proteger nuestro pescado. Es importante decirles, al trabajarlo con fuego, yo no lo descamé. ¿Sabes? Vamos a poner más. Ahí está, que quede bien protegido. Estamos haciendo como un tamalito aquí con el pescado. Ahí está, entonces, bien cubierto. Ahora sí vamos a subir los fierros. Están. Y vamos a empezarle a dar en esta charola. La vamos a poner aquí. Vamos a poner brasas y les vamos a dar calor de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Miren nomás qué chulada. Con parrilla la mexicana, aquí nos las gastamos de todas, todas, mi hermano. Ahí está. Esto va a ser más que suficiente. Vamos a distribuir bien el calor. Y voy a enfocar el calor hacia las partes más gordas del pescado, que va a ser la cabeza y el lomo. Y desarrollamos paciencia. Hay que se quede. Entonces, ahí está el pescadito haciéndose. Aquí tengo, miren qué chulada. Son diferentes tipos de nabos y los blanqueé brevemente y ahora los vamos a llevar a la parrilla, pero no antes. Aceite de chiles, ya saben. Para papam. Así nada más. Aceitito de chiles. Paz. Qué ricas son las raíces para acompañar las parrillas, la verdad, a mí en lo personal me gusta mucho. Y los sabores del nabo cuando se cocinan, todo lo agresivo que puede tener esos sabores, se vuelven bien, bien, bien tenues. Vamos a poner, ¿dónde estás? Aquí estás. Con la misma brochita, vamos a agarrar un poco de vinagre. Así nomás. A las puras caíditas y nos vamos al fuego.
Este está el puro tiro. Vamos a empezar a ponerlos. Y Junior, ahí le van los nabos, compa. Andas muy tranquilo hoy, andas apacible, ¿eh? Muy pensativo. Ahí estás. Vamos a dejarlos que se ahumen muy bien. Traemos una brasa muy, muy ceniza. Es decir, que está muy, muy, muy caliente. Y le va a venir re bien a nuestros nabos para que empiecen a caramelizarse y salgan todos sus azúcares. Ahora vamos a agarrar unas cebollitas, fíjense. Estas cebollitas que tengo acá. Vean qué bonitas están. Y estas, tal cual como están, las vamos a poner aquí también con nuestras, con nuestros nabos. Ahí están. Ay, que se vayan haciendo solitas. Por otra parte, ¿qué tenemos aquí? Un sartén de hierro. Que se ponga bien, 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 bien caliente. Tenemos unas papas cambray y las vamos a cortar por la mitad. Así. Todo esto va a ser nuestra guarnición de nuestro pescado. Todas las papitas. Del Perú para el mundo. Partida las papas, las regresamos. Sal. Vinagre de manzana. Olivo. Empezar a poner papitas. Ahí las dejamos. Entre el aceite bien caliente, el agua que traían las papas, el vinagre. Gracias a todo eso traemos esta humadera. Perfecto. Pues bien, yo ya tengo aquí las papas listas. Y nuestros nabos y cebollas al puro punto. Ahora vamos por el diputado. Vamos por nuestro pescadito. Con mucho cuidado retiramos la charola con brasa. Y la regresamos ahí mismo. Chan, 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 chan. Es como ir abriendo un tamal aquí, ¿no? Mira, ya se, vi que se está asomando la colita del pez. Buena temperatura. ¿Cómo estás? Ay, qué chulada. Y ahora sí. Ave María, dame puntería, a ver si ha quedado este show. Quitamos las hojitas de plátano. ¡Qué buen aroma! Vaporcito aquí se creó. Mira nada más. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver. Vamos a sacar. Perfecto. Un filetito aquí. Oh, va como mantequilla. Entonces, para emplatar, ¿qué vamos a hacer? Déjenme muevo aquí tantito el pez. Lo voy a poner aquí. Acabo que ya vi cuál es mi pedazo. Este me gusta. Vamos a partir. ¿Se fijan cómo está bien caliente? Está al dente, ¿se fijan cómo va a entrar el cuchillo? Quiere decir que va a tener su textura. Vamos a poner aquí un coral. Increíble, ¿no? A mí me da impresión como si fuera un coral esto. Y como estamos en el mar con el pescadito, creo que se va a ver muy bien. Luego cortamos otro coralito.
Lo vamos a poner así. ¿Qué sigue? Las papitas. Vénganse, papitas. Vamos a acomodar. Esta papita, para que no se nos mueva, le vamos a hacer un pequeño corte aquí. Acomodamos papa. Por cuestión de diseño, a mí en lo personal me gusta más que sea non. Vamos a poner... Este está bien quemadito. Ahí lo ponemos. Una cebolla por acá. Perfecto. Y ahora vamos a sacar. Agarramos el pescadito con la piel por arriba. Permítanme. Acomodamos así. Vamos a agarrar de todo el juguito que nos quedó. Vamos a... ¿Se fijan cómo quedó bien tiernito? No está crudo, está tiernito. Vamos a ponerle otro pedacito. Y vamos a terminar con... este perejil ahí, un poquito de sal, un toquecito de aceite de chile, ya sabes. Y pues nada, y aquí tenemos a nuestra curvina en falso pib, parrilla a la mexicana, nunca, nunca me olvides.